Los parásitos son seres vivos que viven a costa de otro ser vivo superior, habitando dentro o sobre de ellos y alimentándose de partes de su organismo o de sustancias alimenticias ingeridas por estos. Es muy necesario que te desparasites, ya que en nuestro organismo hay parásitos que viven a expensas de otros seres vivos, ocasionando graves daños a la salud, tales como la anemia, desnutrición, enfermedades de estómago, intestino y colon. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita. Y para ampliar este tema, ya nos visita de Procaps el doctor Luis Chavarría sobre la parasitosis intestinal y qué tratamiento podemos tener nosotros. De eso nos va a hablar él. Qué bueno, excelente. Y si usted está teniendo alguna situación similar, ya le diremos los síntomas para que usted también prevenga o también se mejore y se cure. Doctor, muy buenos días. Qué grato que nos pueda acompañar. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Verdad, es un gusto para mí estar por acá, sobre todo con una de nuestras marcas patrocinadoras como lo es Liberat. Sí. Cuéntenos un poquito, cuando hablamos de parasitosis intestinal, ¿hay algún preámbulo, hay alguna causa que lo produce? Doctor? Bueno, hablar de parasitosis intestinal es un tema bastante grande. Pudiésemos pasar toda una mañana conversando, sí, pero vamos a tratar de acercarnos, ¿verdad?, para que la población tenga claro algunas situaciones y circunstancias propias de esta cuestión. Tal como lo decía el video, pues un parásito es un ser vivo que vive a expensa de otro, ¿verdad? Uh-huh. Donde el parásito es el que recibe obviamente el mayor beneficio. Las parasitosis intestinales se dan precisamente por estar expuesto, ¿verdad?, a diferentes fuentes de contaminación. La vía más frecuente por la que los parásitos intestinales llegan es precisamente la vía ano-mano-boca, es decir, cuando la persona va al baño, no tiene buenos hábitos de limpieza y entonces o manipula alimentos o ingiere alimentos con las manos sucias, ¿verdad? Sí. Entonces eso lo que hace es contaminar los alimentos e infectar a la persona. Sí. Cuando nosotros estamos ante una parasitosis intestinal, ¿hay alguna reacción, alguna sintomatología? Porque se dice, o necesariamente tiene que padecer de diarrea, o necesariamente de algún tipo de alergia. Cuando comen, ¿algo sucede, doctor? Muy buena pregunta. Realmente, las parasitosis intestinales tienen un espectro clínico bastante grande. Uh-huh. Puede ir desde que no sientas absolutamente nada, que pasa en la mayoría de las veces, el paciente no siente nada, y ese es un gran problema porque al no tener sintomatología, él anda infectando y dejando por ahí, ¿verdad?, los huevecillos de los diferentes parásitos que puede aportar y no se percata. Pero por otro lado, sí pueden tener espectros tan sencillos como un simple dolor de estómago o tan complejo como llegar a presentar convulsiones y problemas del sistema nervioso. Es decir, por ejemplo, los problemas que da la teniasis bajo malas condiciones de higiene, entonces lo que sucede es una enfermedad que se llama neurocisticercosis. Sí. La neurocisticercosis es que el parásito se aloja precisamente en el cerebro de la persona y entonces esto lo que genera son convulsiones a repetición. Que es la que conocemos como la enfermedad del cerdo, ¿no? Exactamente, el parásito del cerdo es precisamente la tenia solium, que hay otras tenias, ¿verdad? Pero siempre casi nosotros nos ocupamos bastante de lo que es tenia solium porque es lo que en la carne de cerdo. No quiero dejar en el aire, sí, una situación que se produce con frecuencia y es que dice, si yo como cerdo, necesariamente se me va el cerebro. No es así. Si yo como cerdo que no está criado en condiciones adecuadas y entonces tiene la famosa semilla, sí, y yo ingiero esa carne mal cocinada, lo que a mí me va a dar es una tenia en mi intestino. Sí. Ah, pero encima, si yo tengo malos hábitos de alimentación y entonces voy al baño, no me lavo mis manos adecuadamente e ingiero alimentos, entonces ahí me va a pasar lo que le sucede al cerdo, que es cuando está criado de manera silvestre prácticamente, sí, bajo malas condiciones de higiene, y entonces ahí sí se me va a ir a mí ese parásito al cerebro o al corazón o al pulmón. Sí, doctor, me preguntan cada cuánto es necesario desparasitarse, ¿en niños o en adultos? Una buena práctica es por lo menos desparasitarse dos veces al año. Recordemos que nosotros vivimos expuestos, sobre todo por razones idiosincráticas, es decir, todos hemos estado alguna vez en algún lugar, sobre todo nosotros, por ejemplo, que muchos nos mantenemos en ambiente hospitalario, entonces está un montón de gente vendiendo y está la gente manipulando las cosas que venden sin guantes, sí, tocan la comida, tocan el dinero. Aire libre, que todo el país. Exactamente. Luego viene el otro problema que tú mencionas con el aire libre. Esos manguitos que venden en los semáforos, que se miran tan ricos, ¿verdad? Ay. Pero la verdad es que el viento,
excremento, el polvo, los parásitos, sobre todo, por ejemplo, las lombrices, que se les llama hewelminto, ellos viven mucho tiempo en la tierra. Entonces, con eso, esos polvazales que de pronto se levantan y se posan sobre los alimentos, son fuente directa para que cuando uno los ingiera, pueda tener un problema de esta índole. Bueno, recibimos las llamadas ya en este momento al 2222-7808. Si quiere hacer algún tipo de consulta, también nuestro especialista le va a atender con muchísimo gusto. Recuerden también que vamos a estarles obsequiando a ustedes el tratamiento completo. Doctor, ¿cuánto debe ser exactamente y con qué tratamiento? Ya nos dice después de la siguiente llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿su consulta? Sí, una consulta con el doctor que está en estudio ahorita. Sí, mi niña tiene un año y a él ahorita le presentó un quiste blastocitis o mini. ¿Cómo? Y yo quisiera saber cuáles son los resultados de ese. ¿De cuáles? Repítanos por favor el diagnóstico. El diagnóstico es quiste blastocitis mini. Ominis, bueno. No, blastocitis ominis. Déjenos sus datos completos porque usted ya se hizo acreedora de un tratamiento completo con Liberato, ¿verdad? Bueno, sí, perfectamente. Dato, por favor. Claro que sí, definitivamente sí, ese es un tipo de parásito intestinal, es un quiste precisamente. ¿Se cura? Liberad precisamente, la gran ventaja que tiene precisamente es que es polivalente, es decir, Liberad puede atacar hasta 27 tipos de parásitos. Sí. Se encuentra también dentro del espectro antibiótico de Liberad el parásito que mencionaba la señora, pues y con mucho gusto nosotros le vamos a obsequiar sus tratamientos. Ok, las personas que nos decía si es de pequeño, si es bueno desparasitarse de adulto. Tanto en ambas edades, ¿verdad? Debe hacerse, como les repito, dos veces al año como mínimo. Sí. Pero lo cierto es que no debo tampoco dejar pasar la oportunidad, porque si usted se desparasita hoy, pero ingiere alimentos en mala condición de salud, la otra semana tenga la seguridad plena que se va a volver a afectar. Es como que no se exactamente. Okay. Y lo otro que no quiero dejar de mencionar es cuando se desparasita, por ejemplo, la familia, casi nunca se incluye al manipulador de alimentos. La persona que cocina es a la primera que hay que ir a buscar y darle tratamiento. Muy importante. Nos dicen por acá, quería saber qué examen puedo hacer, ya que defeco tres veces al día, la mayoría de las comidas con condimento que me hace daño y me inflamo el estómago seguidamente. Otra persona nos escribe, muy buenos días, Dios les bendiga, dice por acá, el H. pylori es un parásito, ¿con qué puedo eliminar? Dice por acá. Bien, en el caso del Helicobacter, sí, no está dentro del espectro, es una bacteria. El Helicobacter es muy importante que la persona se trate, pero es con otro tipo de medicamento. En este caso no aplica con Liberat, porque recordemos que el Helicobacter es una bacteria que puede llegar posteriormente a ser un terreno fértil para un cáncer gástrico. Okay. Entonces hay que darle tratamiento como Dios manda. Ok, bueno, tenemos la última llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos su consulta, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Amelia Pérez y estoy viendo lo del doctor. Y la verdad que yo tengo un montón de años de no practicarme y he estado con mareos y siento que puede ser de eso. Ok. Claro que sí, bueno, ella se ha ganado también, ¿verdad? Así es. Su tratamiento, y usted mencionó algo importante, y esto puede ser un dato, muchas veces es inespecífico, pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. Y es, por ejemplo, que hay muchos parásitos, el Ascaris lumbricoides, las uncinarias, por ejemplo, que ellos son hematófagos, es decir, lo que ellos es, como dicen, sí, te están chupando la sangre literalmente. Sí. Y entonces te provocan mucha anemia. Hay otros parásitos como, por ejemplo, la Yardia lamblia, que lo que hace con los niños es que, como tapiza toda la mucosa intestinal, provoca un síndrome de mala absorción y provoca que los niños se queden chiquitos, provoca talla baja. Entonces, okay, hay que tener mucho cuidado con esto por el espectro, como les digo, que puede tener. Doctor, yo no puedo tomar leche porque me causa diarrea, retorcijones y dolor de estómago. ¿Qué será? Me dicen por acá. Bueno, es probable que en efecto tenga una parasitosis. Podemos tratarle directamente con Liberat. Sin embargo, quiero decir algo. Si la persona tiene la oportunidad, por ejemplo, en el caso de él, que no, tal vez no tiene exámenes de laboratorio, bueno, hacer un examen de heces previo para saber de qué se trata. La ventaja con productos como Liberat es
su amplio espectro, y entonces estamos atacando ahí los parásitos que más frecuentemente padece la población. Ok, los niños menores de 2 años no se pueden desparasitar, ¿es cierto? No es necesariamente así, sin embargo, los niños que tienen problemas diarreicos, ya por gérmenes específicos, entonces se puede dar tratamiento con otro tipo de fármacos, porque Liberal solo lo tenemos en presentación tableta. Ok, siempre me refieren al dolor de estómago, necesariamente, ¿verdad? Usted tiene que hacer su chequeo general con su especialista, pero también su examen de heces para saber qué tipo de parásito y así saber qué tipo de parásito va a combatir. Lo bueno es que hay 27 tipos de parásitos, ¿verdad? Que podemos eliminar. Están cubiertos con Liberal. Liberal. Qué bueno, eso nos encanta, doctor. A las personas que nos marcaron al 2227-808, ¿dónde irán a retirar su tratamiento? Porque de eso se han hecho acreedores, de un tratamiento completo para que usted se desparasite. ¿Dónde debe? Muy bien, nuestras oficinas están ubicadas kilómetro 10 y medio de carretera sur, o si se tienen alguna dificultad, entonces se ponen en contacto, dejamos aquí nosotros nuestros números y a lo mejor lo pasamos dejando aquí por el canal si se le hace muy largo, porque sabemos que la ubicación es un poquito difícil, entonces por supuesto que nuestra intención es colaborar con la población. Cómo no, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Recuerden, hay que alimentarnos sanamente, lavarnos las manos cada vez que vamos a manipular y preparar nuestros alimentos, pero también cuando los vamos a ingerir, por favor, hay que estar muy pendientes de nuestra higiene.